Bien, bonjour étudiante. Bienvenue à notre première classe de la langue française. Je suis votre professeur de la langue française avancée technique IN avec votre profession de gastronomie. Bien, buen día, buenas tardes. Bueno, bonjour, en realidad no es solamente buen día, también involucra el periodo de la tarde, ¿ya? No es solamente decir bonjour o solamente bonsoir o bonne nuit, ¿no? Para decir buen día, buena tarde, buena noche. No es tanto así, ¿no? Vamos a analizar también estos aspectos en esta otra fascinante lengua extranjera, la lengua francesa. Bien, buenas tardes jóvenes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase de francés técnico 1, referido, orientado a su carrera, a su profesión de gastronomía. Bien, yo voy a ser su profesor de francés también en esta gestión. Vamos a llevar conmigo la materia de francés técnico 1 y posiblemente tal vez francés técnico 2, ¿ya? Bueno, vamos a familiarizarnos un poquito con esta lengua extranjera, que tal vez no es algo cotidiano en nuestra realidad nacional, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes, alguna de ustedes ha llevado francés en sus colegios, tal vez? Quelqu'un avec vous, vous avez appris la langue française avec votre collège? Oui, no. ¿Alguien ha llevado francés en el colegio? ¿En sus unidades educativas? No, no. No, ¿verdad? Sí, en realidad la materia de francés antes formaba parte de la malla curricular, pero esto era en los años 90, les estoy hablando, ¿no? En los años 90 se llevaba en lo que antes era intermedio. Antes teníamos tres grados, ¿no? Teníamos básico, intermedio y medio. Lo que hoy en día es, ahora tenemos cuatro, lo que hoy en día serían inicial, primaria, secundaria, ¿no? Esos tres niveles antes eran básico, intermedio y medio, ¿no? En intermedio se llevaba francés, ¿no? Y en medio también se llevaba francés. Pero como ya saben, la educación evoluciona, ¿no? Tenemos nuevas políticas educativas. Hemos tenido nuevas políticas educativas. La última, que ya no es tan nueva, ¿no? La ley educativa Belino Ciñani y Lizardo Pérez. Mediante la aplicabilidad de esta ley, se han eliminado, bueno, se ha eliminado la materia de francés, ¿no? Y se ha incorporado la materia de quechua o aymara u otra lengua originaria de nuestro país, ¿no? Hemos estado con estas asignaturas creo que un par de años, a lo mucho, ¿no? En la actualidad también se han quitado, se han eliminado las lenguas originarias de la malla curricular, ¿no? De la educación formal. Solamente se está avanzando inglés en los colegios, algo de lenguas originarias, pero ya no forman parte de una materia independiente, ¿no? Las lenguas originarias forman parte del lenguaje, ¿no? La profesora o el profesor de lenguaje les enseña también un poquito de quechua o aymara o guaraní o yura o algún otro dialecto, ¿no? Bien, vamos a llevar conmigo la materia de francés. Francés, no estamos muy familiarizados. ¿Por qué? Porque más que todo nos bombardean con producciones hollywoodenses, dijimos el anterior semestre, ¿verdad? Más que todo nos bombardean con músicas, películas, ¿qué más? Cultura, ¿no? Vestimentas. Moda, inclusive algunos ya no dicen moda, ¿no? Dicen outfit, ¿no? Mezclamos un poquito el español con el inglés, ¿no? Te queda bien ese tu outfit, ¿no? En fin, utilizamos algunas palabras que a veces están fuera de lugar, ¿no? No estamos muy familiarizados con la cultura francesa porque es una cultura europea. Estamos más que todo familiarizados un poquito más con la cultura americana, ¿no? Estados Unidos, que, bueno, a veces hasta llegamos inclusive a alienarnos, ¿no? ¿Qué es alienación? Alienación es tomar en cuenta o formar o querer formar parte de esa cultura fuerte, dominante,
que no forma parte de mis raíces culturales, ¿no? Una de estas formas de alienación se demuestran prácticamente cada año y se van a demostrar de aquí a 3 meses, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, en noviembre, ¿no? Ah, bueno, en realidad no es en noviembre, es el 31 de octubre, me estoy rayando, ¿no? Con Halloween, ¿no? Se está celebrando ya en nuestro medio Halloween desde hace varias décadas ya, digamos, ¿no? Yo me atrevería a decir a más de una década que se celebra Halloween aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, en Cochabamba. Antes no se celebraba Halloween para nada, ¿no? Solamente era Todos Santos, ¿no? Y nuestro clásico Mastaco, que teníamos que armar nuestro Mastaco, nuestra mesa de difuntos, pero en la actualidad ya se celebra con bastante fuerza, con bastante notoriedad. Halloween, Halloween, ¿no? Eso es alienación, alienación cultural, ¿no? En el caso de la cultura francesa, no vamos a decir que no es una cultura popular, es bastante popular. La cultura francesa es bastante rica, ¿no? Simplemente que no goza de la misma popularidad que la lengua inglesa, en este caso, que conlleva también la cultura inglesa, la cultura americana. Ya no goza de la misma popularidad. ¿Ya? Bien. Vamos a llevar entonces conmigo esta materia de francés técnico 1. Nos vamos a inmiscuir, nos vamos a lanzar en este fascinante mundo de esta lengua y también de su cultura. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado del anterior semestre que al momento de aprender una determinada lengua, una primera o una segunda lengua, en este caso sería su segunda lengua, o tal vez su tercera lengua de algunos, de algunas, vamos a aprender también la cultura de esta lengua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aprender una lengua conlleva aprender la cultura de esa lengua que estamos aprendiendo. ¿Ya? En ese sentido, no solamente nos vamos a pasar a la gramática de esta lengua francesa, que ustedes ya están tal vez un poco, tal vez hasta algo aburridos con este término de gramática inglesa, que le hemos puesto bastante énfasis el anterior semestre en inglés, ¿no? La gramática inglesa. Ahora tenemos que aprender la gramática francesa, pero vamos a poner también énfasis en la cultura francesa, que tal vez va a ser algo que más les podría interesar, más que el sistema frío de comunicación en esta lengua francesa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué de novedoso se va a incorporar no solamente en la materia de francés, sino en todas sus materias y que seguramente ya les han explicado sus docentes? Bueno, esta es la primera clase, va a ser una clase de inducción. No vamos a empezar de lleno con el avance de materia porque no daría, ¿no? No daría mucho, ¿no? Que empecemos diciendo, bien, estudiant, aujourd'hui nous avons commencé avec notre première classe de la langue francesa. Nous avons commencé avec le passé composé. Nous avons écrit les principaux verbes de la langue française. Nous avons commencé avec le verbe être, le verbe avoir, ¿no? Le verbe travailler, ¿no? Etcétera. No, no sería prudente empezar de lleno con full francés, ¿no? Vamos a tener un textito guía, no se preocupen, vamos a hacerlo con calma y obviamente vamos a tener toda la tolerancia y la consideración en esta lengua, ¿no? En esta lengua francesa. Vamos a ser mucho más tolerantes en esta lengua francesa que obviamente que en inglés. En inglés están ustedes mucho más capos, más capas, ¿no? Más familiarizados en realidad. ¿Ya? Lo novedoso de este semestre, de este segundo semestre que estamos empezando, es que se va a llamar la lista. Ya, eso les estoy avisando desde esta primera clase. En todas las materias tenemos con ustedes inglés 2 más, ¿no? Si no me equivoco. Francés 1 hoy día. Tenemos inglés 2. ¿Qué día tenemos? Ah, tenemos el jueves, ¿no? El jueves. Ah, no. Eso es M1. Miércoles. Miércoles, sí, gracias. Tenemos el miércoles. En este son, en el, a los más antecitos tenemos. Tenemos madrugada, ¿no? Sí, tenemos a las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Ya tenemos inglés 2 más. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que se está incorporando? Se está incorporando esto de llamar la lista.
Ya está la lista. Sí, a ver, de acuerdo a mi horario, tenemos francés hoy día de 10, de 12 a 1:30. Y tenemos los miércoles inglés 2 de 7:30 a 9 de la mañana, ¿no? Así estamos, ¿estamos bien en este horario? Es el horario que Teacher. tengo que cumplir, ¿no? Es el horario que yo también tengo que cumplir. Bien, como Teacher. siempre. Sí, adelante. Teacher, una preguntita. No sé si nos puede decir si martes vamos a usar clases o no, porque en el horario que nos ha puesto en la plataforma de Infomóvil, no hay martes. Está Solamente libre. hay lunes, miércoles, jueves y viernes. Uy, la Sí, verdad, yo martes tengo libre, ¿no? ahorita. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Lo que pasa es que yo solamente tengo ahorita mi horario de mí, de trabajo, de todas mis clases. No tengo el horario genérico de gastronomía, ¿ya? Pero se los puedo preguntar a su jefa de carrera, a ver que tal vez podría subir el horario a su grupo de WhatsApp, ¿no? Creo que eso sería lo ideal, que suba el horario del segundo semestre del M1 a su grupo de WhatsApp. Eso le voy a pedir a su jefa de carrera, yo creo que lo va a hacer. Pero ustedes ya saben, ya hemos tenido un poquito de experiencia el anterior semestre. Esta primera semana de inicio de clases es una semana de transición, ¿no? Donde se termina de estructurar, de organizar los horarios para que cuadren, ¿no? Con los demás grupos y los demás semestres, sobre todo en su carrera, ¿no? Es complicado, complicado diseñar los horarios. ¿Por qué? Porque todo se tiene que basar en qué. ¿Qué es la clave de su carrera? ¿Cuál es la clave de su carrera? La práctica. La práctica, las cocinas, esa es la clave. Todo gira en torno a la disponibilidad de las cocinas, ¿no? Que dispone la institución. De acuerdo a eso, estructuran el horario, sobre todo para las materias teóricas, ¿no? Primero, diseñan, programan las materias prácticas. Una vez que ya está bien establecido el horario de uso de cada cocina, recién incorporan las materias teóricas. Las materias teóricas las incorporan de rebote, ¿no? Por eso es que a veces nos colocan de 12, como hoy día, ¿no? De 12 a 1:30, o madrugadas, ¿no? Siempre se va a priorizar a sus materias prácticas, que está bien, claro que sí, está genial, ¿no? Nosotros de las materias teóricas nos tenemos que acomodar y adecuar, ¿ya? Entonces, porfa, tengamos esa paciencia, esa tolerancia en esta semanita para que se terminen de estructurar los horarios. Todavía no sabemos qué clases o cómo van a ser las clases presenciales, ¿no? Recién están terminando de hacer la planificación de las clases. No es nomás diseñar y presentarles a ustedes. Diseñar la planificación de clases tiene que ser aprobado por la coordinadora pedagógica y tiene que ser aprobado por el director académico, ¿no? Para recién dar cumplimiento a esta planificación de clases. Por el momento tenemos un horario genérico, un horario general. Después vamos a tener un horario específico donde se van a identificar y se van a establecer las clases presenciales y las clases virtuales e inclusive las clases en línea, que no es exactamente lo mismo virtual que en línea y que a distancia, que a veces muchas personas confunden, ¿no? Son términos que no son sinónimos en realidad. Ya tendremos esa paciencia, por favor, esta semana. Seguramente hasta el día viernes ya vamos a tener toda esta planificación de nuestras clases de este segundo parcial. Ya por el momento, en el caso de de las materias que van a pasar conmigo, tenemos los días lunes y los días miércoles. Ya tenemos dos periodos de francés y dos periodos de inglés. Posiblemente en tercer parcial más vamos a tener al año, si Dios quiere, Dios mediante, la materia de francés 2 más, ¿ya? Muy bien. Como les decía, en este semestre nos están... Felipe, Adelante, adelante. una pregunta. Si digamos la materia se mantiene este horario, en la anterior materia que nos toca es materia práctica, que quiere hacer allá la enfocal, ¿de qué manera va a hacer las clases con usted? Muy buena pregunta. ¿Qué materia tienen antecitos? Repostería y pastelería. Uy, sí, van a tener obviamente sus materias prácticas. ¿Pasan con Jesús? No, con la Chef Bolivia. Ah, con la Chef Bolivia.
Ya, entonces vamos a tener que coordinar, yo voy a tener que coordinar con su chef Bolivia, su nombre justo en este es patrio, ¿no? Bastante original. Vamos a tener que coordinar con ella para ponernos de acuerdo sobre cuándo va a ser de ella sus clases prácticas para que yo no interfiera, ¿no? No les, más que interferir, que no les coloquen apuros a ustedes, ¿no? Para que vuelen hasta su casa para conectarse con su clase virtual, ¿no? Por el momento, no estoy seguro si todas nuestras clases se van a mantener de manera virtual. Tal vez tengamos también clases presenciales, ¿no? Y qué mejor si es que tenemos presenciales, obviamente el mismo día, después de que ustedes pasen repostería, nos veríamos en el aula. ¿En qué aula nos corresponde? Nos correspondería en el aula A1. No, ahí tal vez podríamos pasar de manera presencial. Creo que van a incorporar mayor presencialidad en este semestre en las materias teóricas también, no solamente en las prácticas, van a incorporar ya cierta presencialidad en las materias teóricas también. ¿Ya? Ahora, si es que nos toca virtual, virtual también, nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser el mejor modo de ponernos de acuerdo? Va a ser que establezcamos la correcta comunicación, que estemos, que nos comuniquemos, ¿no? Y saben que el canal de comunicación de nosotros es el grupo de WhatsApp. Ustedes saben que yo estoy pendiente siempre del WhatsApp. Esta vez no es por vicio, tengo que estar, ¿eh? Y voy a estar pendiente de los avisos que ustedes coloquen. Ustedes tendrían que tener la voluntad de avisarme y decirme, tenemos clase práctica hoy día hasta las 12. ¿Cómo vamos a hacer de las clases? Y ahí nos ponemos de acuerdo también con ustedes, ¿ya? Tal vez podría ser algunas veces que la clase ya va a estar grabada en la plataforma. No vamos a estar en una clase en línea. ¿Va? En línea significa que estamos conectados todos, todas, en una misma hora, como ahorita, ¿no? Estamos todos, todas conectadas. Estamos interactuando face to face, si prefieren, cara a cara, mediante la pantalla. Eso significa en línea. Pero vamos a seguir con la clase virtual, virtual mediante la plataforma. La opción podría ser que yo grabe la clase y suba el video a la plataforma para que ustedes puedan ver el video en el tiempo que ustedes dispongan. Ya tal vez llegando a su casa, pueden ver el video en la noche, en fin, cuando tengan tiempo y verifiquen en la plataforma si es que hay alguna tareita o alguna actividad pendiente por hacer. Esa podría ser también una opción si es que vamos a seguir con esta virtualidad en las materias teóricas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario? Adelante. Sí, le hice una pregunta más. Para ir a pasar clases, ¿nos van a pedir el, si es que algunos se han hecho vacunar, el carnet de vacunación? Bueno, la verdad, jóvenes, cada uno de ustedes, cada una de ustedes es, ¿cuál sería la palabra? Es propietario de su cuerpo, ¿no? El cuerpo que ustedes tienen es suyo, suyo de ustedes, de nadie más. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes hace con su cuerpo lo que cree correcto, ¿ya? No se les puede obligar a que se vacunen. En ningún país pueden obligar a que se hagan vacunar, ¿ya? Aquí en Bolivia obviamente es lo mismo, no se les puede obligar a que se hagan vacunar. Eso ya depende de cada uno, cada una de ustedes. Pero ustedes ya han visto que de acuerdo a todos los noticieros, a todas las informaciones que nos llegan, seguramente han averiguado en internet también, lo ideal es que nos vacunemos todos, todas, ¿no? Lo ideal. ¿Ya? Pero no se les va a pedir su carnet de vacunas porque eso sería atentar contra sus derechos, ¿no? Cada uno de ustedes tiene sus derechos y también sus obligaciones. No es obligatorio hacerse vacunar, ¿ya? En mi caso, yo me he hecho vacunar. Sería ideal que ustedes también se hagan vacunar, ¿ya? Pero la última decisión la tienen ustedes, ¿ya? Sí, la verdad sí, son algunas incoherencias que se dan, ¿no? Algunos que quieren vacunarse no pueden porque ya se han acabado las vacunas. Otras personas no quieren vacunarse, pero en las comunidades alejadas, en el campo, les están rogando a los campesinitos, a las campesinitas,
para vacunarles. Y ellos no quieren hacerse vacunar. En cambio, aquí en la ciudad no hay vacunas. Saben que la Sputnik posiblemente ya no se fabrique, ya no elaboren esa vacuna. Y hay, inclusive mi mamá está con ese lío, no le falta la segunda dosis. En fin, son incoherencias que a veces se dan, ¿no? Los que quieren, no pueden. Y los que no quieren, tienen a libre disposición. Es algo irónico, ¿no? Sí, seguramente en otros países europeos están con otras políticas, ¿no? Pero en nuestro país, ay, perdón, no les he recibido aquí a Daisy ni a Josué, en nuestro país todavía no se ha normado un reglamento que obligue a que todos, todas se vacunen, ¿no? Esperaremos. Por el momento no es obligatorio. Por el momento en la institución no les van a obligar a que presenten su carnet de vacunación, ¿ya? Pero saben que si presentan su carnet tienen un pequeño beneficio, ¿no? Por lo menos algo es algo, un 5%, si no me equivoco, de descuento en la primera cuota. Ahora, si ese descuento no lo han hecho efectivo en esta primera cuota, lo pueden hacer efectivo en la segunda cuota, ¿no? Ya depende de ustedes, ¿ya? Pero lo ideal sería que se vacune. Lo ideal, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan, jóvenes? ¿Comentarios? Adelante. Bueno, eso sería entonces, jóvenes. La clave siempre va a ser que tengamos una comunicación eficiente, ¿no? Mediante el grupo de WhatsApp. Si tienen sus clases prácticas, me avisan, por favor. Yo voy a coordinar también con su chef, pero tal vez algunos momentos no voy a poder yo coordinar o ella no va a poder coordinar conmigo. Sabemos que vamos a empezar con este ajetreo de las clases. Claro, es lo que nos gusta, ¿no? Para eso estamos. Nos gusta esta acción, estar al frente, ¿no? Si es que no llegamos a coordinar o se me va a mí, ¿qué puede pasar? Ustedes, por favor, avísenme en su grupo de WhatsApp, me dicen teacher o listen o profe o simplemente Jessy, hoy día tenemos clases prácticas, no vamos a poder conectarnos a la clase en línea. Listo, y yo les voy a responder diciendo, genial, gracias, voy a grabar entonces la clase y van a poder ver la clase en la plataforma en el tiempo que ustedes dispongan. Ya, la clave es, siempre va a ser la comunicación. Ya, esa es la clave en estas clases semipresenciales que vamos a pasar. ¿Ya? Muy bien. Sí, tal vez en otros países están siendo más drásticos, ¿no? Pero ya saben, para poder sancionar, para que exista alguna sanción, primero tiene que estar la ley, tiene que normarse primero. Si no está vigente una ley, si no está todavía una ley acorde a esta obligatoriedad, no se puede, ¿no? Y saben que en nuestro país hay muchos vacíos legales, ¿no? Bueno, por eso también es que nuestro sistema de justicia está como está, ¿no? A ver, esperaremos cómo se pinta el panorama, ¿ya? Por el momento no hay todavía una, no está normado que te obliguen a que te hagas vacunar. Por el momento cada uno de ustedes tiene la decisión personal, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que hemos leído, ustedes también han investigado, lo mejor es vacunarse, lo mejor es vacunarse, ¿ya? Claro, hay algunas otras informaciones por ahí que tienen también cierto fundamento, pero en fin, a veces, bueno, hablaba yo con mi hermana que es dentista, bueno, y trabaja de visitadora médica, está más codo a codo con el área de la salud. Me decía que tal vez hay dos decisiones, o morir después o morir ahora. En fin, y en realidad todos, todas vamos a morir después, ¿no? ¿No? En fin, son decisiones que hay que tomar. Ahora, sobre la esterilidad, es otra información que se está manejando bastante, ¿no? Que produce esterilidad, que vuelve estériles a las mujeres. No sé cuán cierto será. El hecho es que sí les provoca esterilidad por un mes o dos meses, si no me equivoco. Sí nos dicen eso en la charla. Después de vacunarnos, nos dan una charlita, ¿no? Sí nos dicen que en dos meses o en un mes, no estoy seguro, no pueden concebir, no se pueden embarazar, ¿no? Como nos dijo ahí la enfermera, que era buena onda.
pueden practicar, pero no van a concebir. Eso es lo que nos dijo, ¿no? Eso sí, pero no sé, no sé si será definitivamente, pero sí por un mes, la Pfizer, estoy hablando de la vacuna Pfizer, sí te vuelve estéril por un mes. Ahora no sé si tendrá algunas secuelas, la verdad no sé, ¿ya? Pero el Delta, ¿no? El virus Delta, que está mucho más agresivo, que ya está causando más estragos. Tal vez venga la cuarta ola, dicen, ¿no? Muchas ya hemos perdido seres queridos, ¿no? En mi caso, no es que yo haya perdido específicamente por el virus a mi papá, pero estamos en esa incógnita, ¿no? Muchos dicen que ha sido su arritmia, una arritmia cardíaca, o tal vez fue el coronavirus. Estaba en provincia, mi papá estaba en su pueblito, no hemos podido llegar, bueno, pues a brindarles atención médica, y justo eran los bloqueos de los masistas por los conflictos sociales que había, en fin, un quilombo total, pero ya no vamos a hablar de eso, ¿no? Así es que cada uno de ustedes, porfa, tiene la decisión, ¿ya? Pero los expertos dicen que es recomendable vacunarse, ¿no? Y en realidad esto de las vacunas va a ser una vacunación constante, ¿no? Cada 7 meses tendríamos que vacunarnos, cada año en realidad, cada año. No es una sola vez la vacuna, ¿no? Es cada año, ¿ya? En fin, les dejo a su criterio, jóvenes, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más que quieran manifestar? ¿Algo más que quieran decir? Si la Pfizer sí te deja estéril por lo menos durante un mes, ¿no? Un mes. La Pfizer. Ahora, en el caso del Sputnik, no sé. No, yo me hice vacunar la Pfizer. La Johnson, no sé cómo será, pero tal vez dejan algunas secuelas, no sé, pero por lo menos no vamos a morir de coronavirus, digamos, ¿no? Bueno, si nos enfermamos, no nos va a afectar mucho. No vamos a llegar a una UTI, no vamos a llegar a unidad de terapia intensiva, ¿no? Nos vamos a sanar, nos va a pegar algo, pero no nos va a afectar así fuerte, fuerte. Eso es lo que nos dicen, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, ustedes tienen la última palabra, ¿ya? En el Instituto Infocal, entonces, respondiendo directamente a su pregunta, no les van a exigir de manera obligatoria su carnet de vacunas, ¿ya? ¿Algo más que quieran añadir, manifestar, jóvenes? Muy bien. En el caso de la materia, vamos a tener un textito guía que voy a empezar a subir material a la plataforma. Ya en esta semana voy a empezar a subir material. Creo que ahora solamente he puesto la presentación, ¿no? Voy a empezar a colocar material bibliográfico a la plataforma. El plan analítico también lo voy a subir, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo qué materia, qué contenidos, qué lecciones vamos a llevar, ¿ya? La asignatura se va a llevar de la misma manera que hemos llevado inglés el anterior semestre, ¿no? Se va a tener una o dos actividades por parcial, ya sea una tarea y el examen, y de ahí va a salir sus notas para cada parcial. Ya va a ser la misma metodología que con inglés en el caso de francés. Ya nada difícil, nada complicado. Como ustedes ya saben, mi objetivo es que compartamos experiencias. Yo compartir mi conocimiento en francés con ustedes para que entre toditos generemos aprendizajes significativos. Ya no es una materia autoritaria, no es una materia estricta, ¿no? Pues solamente es una materia donde nos vamos a desenvolver en armonía y obviamente en mutuo respeto, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando en este semestre, nada más, ¿ya? No va a ser complicado, no les voy a exigir mucho, vamos a tener bastante tolerancia en esta materia, en esta lengua, porque es una lengua bastante ajena a nuestra realidad, ¿ya? ¿Algo más que quieran añadir, manifestar? Adelante, jóvenes. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada más, jóvenes? Chef, ¿y los exámenes va a ser como el anterior o no? Si es que vamos a estar así con virtualidad, puro virtual, sí, va a ser como el anterior semestre, ¿no? Mediante la plataforma, mediante un foro donde el examen va a ser abierto.
eso sería una ventaja, digamos. Pero si nos van a colocar presencial, tendríamos que dar a la antigüita, ¿no? En una hoja, en una fotocopia, yo imprimo el examen y se los fotocopio y tendríamos que dar a la antigüita en el curso, en filas, ¿no? El examen individual y con un límite de tiempo también, ¿no? Tendría su pro y su contra, ¿no? Estaremos atentos, ¿ya? Pero igual, por más de que sea así el examen, tampoco se les va a exigir mucho y se les va a tener todas las consideraciones en esta lengua, ¿ya? ¿Algo más que quieran añadir o manifestar? Adelante. Bien, estudiantes, merci, merci por votre atención. Nous allons continuer la semana prochaine. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Vamos a continuar la siguiente semana. Nous allons continuer avec la première leçon. Vamos a empezar con la primera lección. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre esta lengua, la siguiente clase sobre la pronunciación, que tal vez un poquito nos va a causar cierto malestar en nuestra garganta y en nuestro aparato fonador, porque los sonidos para producir, que se producen en esta lengua, son algo exagerados, ¿no? Es el sonido de un poco medio gangositos, hay que ser, ¿no? Vamos a practicar también todo eso, ¿ya? Nada difícil, nada complicado. Y nos veríamos entonces, no es que nos vamos a ver la siguiente semana, en francés nos vemos la siguiente semana, pero nos vemos en inglés pasado mañana. Ya, merci, and nous avons, sí, los números en francés, c'est très facile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, ¿no? Para 21 decimos 21, 22, 23, 24, etc. 30, decimos 30, 40, 40, no es un insulto, es el número 40, por si acaso. 40, 50, 50, 60, 60. Ahora, a partir del 70, hay que tener un poquito de cuidado. A partir del 70, hay que saber sumar, ¿ya? Hay que saber sumar. Más o menos se parece en este sentido a la lengua quechua. ¿Han llevado quechua ustedes? Igual, en los números, en la lengua quechua hay que saber sumar, ¿no? En francés, para decir 70, se dice 60 y 10. 60 y 10, porque 60 más 10 da 70. Se dice 60 y 10, ¿ya? Para decir 70, se dice 60. Para decir 80, por ejemplo, se dice 420. 80, 420, porque 420 sumados nos dan 80. 80, se dice 80. 420, ¿no? En fin, no se preocupen, vamos a llevar los números a detalle, ¿no? A detalle también. Es algo diferente a partir del 70. Hasta el 60 es igualito nomás, como en castellano, como en inglés. Simplemente a partir del 70 ya hay que saber sumar, ¿ya? Pero tampoco hay que ser expertos en la sumatoria, ¿no? Tampoco es tan fácil, ¿ya? Muy bien. Bien, éxito sería entonces, jóvenes. Nous avons continué la semana pasada, nous avons continué avec notre classe le suivant lundi. Continuamos el siguiente lunes, ¿ya? Y nos vemos en inglés pasado mañana. ¿Ya? ¿Algo más que quieran añadir, acotar? Bien, c'est tout, étudiant, éxito sería, jóvenes. Au revoir, nos vemos, chau, au revoir.